Estas son las principales informaciones en RCI. El fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, falleció hoy a los 102 años. El abogado llegó a ser alcalde de Lima y ministro de Justicia. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales citó para este lunes 22 al expresidente Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete a fin de que den su versión sobre las investigaciones que realiza ese grupo de trabajo del caso Vacuna Gate. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que su partido expulsará a Araceli Castillo Neira, su candidata al Congreso de la República por Pasco, y que admitió no conocer dicha región, pues vive en el distrito limeño de Los Olivos. Con más información retornamos en cualquier momento y síganos también en nuestras redes sociales. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Economía, política, actualidad. Ingresa a rci.com.pe/en-vivo/. Tu canal de noticias. Sé inteligente. Usa mascarilla, respeta el distanciamiento y lávate constantemente las manos. Protégete y protege a tu familia. RCI, Radio Canal Identidad. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital, información y entretenimiento. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. RCI te brinda a continuación algunas recomendaciones para la prevención del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Somos RCI, Radio Canal Identidad. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.